Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 Reign of Chaos en el multijugador. Estoy jugando contra suscriptores. El otro día os pedí que llegarais a 500 me gustas. En poco tiempo llegasteis a muchísimos más. Es más, lo petasteis. Habéis llegado a 1400, 1500 me gustas. Hoy tendréis dos vídeos, pero no pude subir vídeos debido a que la página web con la que creaba las partidas, cuando, o sea, está en Twitter, ¿vale? Que estuve intentando crear partidas con vosotros, pero cuando iniciábamos la partida se caía. No sé si es por culpa de la página o que si alguien que sea un poco tonto, porque sea el típico hater y tal, sabe tu usuario, Dark Soul, mi cuenta es Dark Soul, ¿vale? Y sepa cómo se llama la partida, que se sabe porque la publico para que os podáis meter. No sé si esa persona puede tirar la partida abajo poniendo un host o lo que sea de la misma página web. La cosa es que lo he arreglado porque ahora me he puesto para que yo pueda crear las partidas, he abierto puertos, así que podré jugar con vosotros cuando me apetezca, sin depender de página web ni nada. Estoy, como digo, jugando contra suscriptores, un 1 contra 3, quiero que la partida sea bastante vistosa, y por eso, pues este 1 contra 3. Estamos en Reign of Chaos, por lo tanto estamos en mi campo, estamos en mi juego, TFT ya sabéis que todavía tengo que mejorar mucho y tal, y aquí, pues como que, digamos que lo tengo todo mucho, mucho mejor, y vamos a ver qué tal se da. Este vídeo es muy especial debido a que os tengo que comentar una cosa, y es que me voy a abrir, supongo que cuando estéis viendo este vídeo ya estará, ¿vale? Lo tendréis abajo en la descripción. Un canal secundario donde voy a subir el juego de momento solamente, exclusivamente, de PlayerUnknown, ¿vale? Así que todos los que veáis la serie de PlayerUnknown, intentad pasarse por ese canal, si podéis, si queréis, suscribiros, ¿vale? Porque lo subiré todo ahí. Seguramente a medida que pase el tiempo y si veo que el canal funciona de esta manera de subir un juego solamente, a lo mejor lo que hago es que empiezo a subir juegos de supervivencia, de survival o de este estilo, ¿vale? Como el Last Man Standing, Rust o cosas así. No digo que los vaya a subir todavía, ¿vale? De momento me voy a dedicar solamente a subir PlayerUnknown. Pero bueno, para que lo sepáis, que lo tendréis abajo en la descripción el canal, ¿de acuerdo? Así que, bueno, para que le echéis un ojo por si queréis pasaros por allí. Aquí en principio no voy a subir más PlayerUnknown, ¿vale? A lo mejor subo alguna partida cada mucho tiempo, ¿vale? Cada mucho tiempo, a lo mejor una a la semana o algo así, para avisar de que está el canal secundario. O es la intención, ¿vale? Pero lo que quiero hacer es ver, quiero entender cómo funciona YouTube, ¿vale? Un poquito mejor. Si veo que la cosa va muy bien subiendo así un vídeo de un videojuego específico, lo dejaré así. Si no, pues volveré a subir PlayerUnknown al canal principal, que es este, y ya está. Así que bueno, vamos a darle caña. Bueno, como siempre, ya sabéis, si llegamos a los 1000 me gustas, hombre, aquí aparte de que porque haya vídeo asegurado para mañana de Warcraft 3 y que serán dos vídeos, ya lo pediría para que le deis un poquito más de bombo al tema del canal secundario, ¿vale? Así que si podéis compartirlo, que ya sabéis que si llegamos a 1000 vídeos compartidos durante este mes, a final de mes habrá un sorteo de un videojuego, que el que gane elegirá el juego que... el juego que quiera. Y creo que no se me olvida nada más. Bueno, avisaros también que tenéis abajo en la descripción el tema de la página de Instagaming por si queréis comprar algún juego con unos descuentos de la hostia. Y nada más, nos centramos ya en la partida que hemos empezado. Los suscriptores, no sé su nivel. Tened en cuenta que estoy jugando contra suscriptores, ¿vale? Aquí puede entrar cualquiera, quien se haya comprado el juego hace poco o hace mucho o lo que sea, ¿vale? Lo aviso por si les ganara, que no lo creo porque es muy difícil, ¿vale? Un 3 contra 1 es muy complicado, pero si les ganara... si les ganara, ten en cuenta eso, ¿vale? Que habrá gente, pues, que quiera jugar conmigo, pero que haya empezado a jugar relativamente hace poco, ¿vale? Que lo sepáis. Que esto no trata... Ya sabéis que esta serie yo no la hago para... para, yo qué sé, para jugar unas partidazas increíbles contra un top de Europa súper alto, ni nada por el estilo. Esto lo hago simplemente para tener un poco más de cercanía con vosotros y poder interactuar y, bueno, pues eso. ¿Eh? Debería de empezar a molestarlos. A ver, me la quiero... No sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a plantear. Lo que está claro es que voy a tener que atacar a alguien pronto por el tema de que son tres, aunque... sepan jugar más o menos bien. Si van los tres juntos, lo voy a tener muy complicado. Muy, 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 muy complicado. Voy a venirme aquí, me lo voy a jugar un poco. Bueno, Seiji se ve que sabe del tema. Por la
Sí, ya estáis viendo que... Yo soy la oscuridad. Se me ha agotado la paciencia. Vale. Solo que yo soy la oscuridad. Se me ha agotado la paciencia. ¿Llamabas? Ok. Vale, me han matado un rifle. El rifle ha hecho que subamos a nivel 3. Hay que tener mucho ojo ahora. Hay que tener mucho ojo aquí. Mira lo que nos hemos encontrado. Vale, un héroe menos por ahí. Ok, bueno, pues hemos matado un héroe. Cosa que me congratula. Seis que está haciendo el tema de Riflemans. Yo que voy a esperar a que salga. Me voy a curar un poco, vamos a esperar. Y vamos a atacar ahora. Ahora después. Voy a curar un poquito. Hay que tener cuidado, ¿vale? No sé muy bien a qué estará yendo el Undead. Intentar farmear esto. No sé si llegará el Lich para pillar la experiencia de esto. Ahí está, lo he dejado un poco correr. No, no lo ha llegado, creo. Creo que no lo ha llegado, Termina la bestia, tenemos buenos objetos. Aquí, perdonad, a lo mejor que no esté tan hablador, ¿vale? Pero es que hay que estar bastante concentrado. Porque... Aunque haya peor nivel entre ellos o lo que sea, da igual, ¿vale? Da igual porque hay que tener en cuenta que son tres ejércitos, ¿vale? Son tres ejércitos, son tres veces más héroes... En fin, que no la pueden liar, ¿vale? No la pueden liar y bastante. Así que... Por aquí... Importante, ¿vale? Farmear. Muy importante el tema del farmeo en Rock. No es así tanto en TFT, que es más molestar debido a que tenemos la tienda. Mira. Puta madre. Vale, vamos a darle a este. Estamos bloqueando todo el rato. Y al final hacemos gastar el TP. Bueno, pues le hemos quitado la experiencia y le hemos matado las unidades. Así que bastante bien, ¿no? Esa. Además otro anillo de protección que nos va a venir muy bien. Aquí hay que buscar la ventaja un poco de nuestros héroes, ¿vale? Subirlos muy rápido de nivel para que ellos tal, farmear las zonas que sean muy estratégicas como son estas, el medio, por el tema de los objetos que te dan, ¿vale? Ya hemos pillado un talismán, aquí nos pueden tirar otro talismán más de la naturaleza, nos pueden tirar también una piedra, un libro de los muertos, en fin, que... Que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta. Comprar esto. Vale. Estamos a nivel 4 ahora mismo. Vamos, una arañita por aquí. Se la hemos bloqueado perfectamente, como habéis visto. Y ahora vamos a intentar forzar un TP, ¿vale? Vamos a intentar forzar un TP. Si es que lo tira. Primer TP. Mira, se viene por aquí atrás, ¿vale? Vamos a pillarlo. Este está muerto. Vale.
Están muertos. Ok. Bueno, pues nos acabamos de cargar dos ejércitos, ¿vale? Nos acabamos de ventilar dos ejércitos aquí. Ha salido bastante bien, además no hemos tenido que tirar ni varita de dispel, ni hemos tenido que tirar esto. Solo he tirado la roca para el tema de los stuns, ¿vale? Para rematar unidades. Para poder rematar héroes y todo el rollo, cortar alguna cura. Vale. Como esta, ¿vale? La metéis ahí, pum. Está cancelando todo esto. Tengo que matarlo. Bueno, pues Aranzul se acaba de salir. Ha visto esto ya perdido. ¿Aranzul quién era? Aranzul es el tío. El otro Undead. El otro Undead se ha salido. Cuidado porque es lo que he dicho, por mucho que estemos ganando a una persona, ¿vale? Hay que contar que hay más, que siempre se puede perder uno contra uno, ¿vale? Se están nuqueando a mí ahora. Vale, esto es un GG, gente. Además, nos hemos curado ahí con eso. Y no he hecho las redes, tío. Me la pueden haber liado con eso. Por no hacer malditas redes, eh. Me creía que había hecho redes y no las he hecho. Así que esto ya, gente, va a ser un GG para nosotros. Han muerto los tres ejércitos. Uno de ellos ya se ha salido, como habéis visto. Creo que no me han llegado a matar ninguna unidad, me parece. Creo. Si me han matado, me habrán matado una o algo así. Vamos a matar al pesadito este, tío, que nos está ahí pegando fuerte. Hostia. Vale, está sacando al héroe. Es que lo curamos un montón. Con el nivel que tenemos ahora mismo con el héroe, tenemos una pasada de curación. Vale, esto que no nos lo mate. Tengo alguna poción de... No, tenemos la poción esta de vida. Al final el dispel no me ha hecho falta tirarlo. Estaba esperando que sacaran más esqueletos o... O que sacaran algo para dispelear que hiciera falta. Al archimago, por ejemplo, podíamos haber dispeleado los elementales. Pero no ha hecho falta, en principio. Vamos a hacer aquí una mina. Por si acaso esto se alarga, ¿vale? Por si acaso, yo qué sé. Vete tú a saber, nunca se sabe. Nunca se sabe. Vamos a ir mejorando. Ya lo tienen muy complicado por el tema de que ahora mismo solamente están dos. Uno de ellos se ha salido, pero bueno, lo puede controlar, por ejemplo, Fontaco, que era un dead. Y el azul, pues bueno, tiene los héroes más o menos subidos. Los tiene al 4 y al 3 o al 2, creo, pero ya no. O sea, un nivel 5, un nivel 6. El ejército que tenemos y además mejorados y todo el rollo. Muy, muy complicado. Me ha hecho morteros, que morteros está bien. Lo que pasa es que morteros... ¿Ves? Controla los muertos. Morteros está bien, pero más en TFT. Aquí en Rock no se suele ver demasiado el tema de hacerte morteros.
Que no está mal, ¿vale? No está mal. Pero no es tan efectivo como... como en TFT, que sí que se ven humanos con sacerdotes, riflemans, o sea, hechiceras, riflemans y morteros y... y destroza. Vamos a matar esto. Vamos a matarle la mina secundaria que habían hecho. Y mientras, pues seguimos el tema de mejorando unidades y todo el rollo, ¿vale? Ya lo tenemos al 2, creo que es. No, todavía al 1. Ya lo tenemos al 1. Podríamos sacar Wimps de hielo. Que a lo mejor nos viene bastante bien para nuquear el tema de... el tema de los morteros y posibles... posibles hechiceras nivel 2 que pueda sacar. Que eso me tendría que pillar Banshees. Tendría que hacer Banshees para hacerme inmune a ellos. Ahora iremos viendo. A ver, yo tengo dos teleport, así que no voy a dejar que me... no voy a dejar que me machaque. Vale. O sea, no voy a dejar que me achaquen el ejército. Si veo que, por lo que sea, me empiezan a convertir en poli y todo el rollo, pues es tan fácil como... como tirar de teleport y ya está. Y nos equipamos en condiciones, ¿vale? Vale, esto seguimos mejorándolo. Vamos a mejorar esto, creo yo. Ahora mismo con el ejército que tenemos ya podemos ir tirando bien. ¿Esto está farmeado? No creo que esté farmeado. No está farmeado. Vamos a farmearlo nosotros. Subimos al Lich al nivel 6. Ahí está. El maná lo hemos recuperado ya prácticamente. A ver si nos dan una capa de llamas o algo así. Una capa de llamas estaría bastante bien, la verdad. Bueno, unas botas. Unas botitas de Keltalas también están bien. También están bastante, bastante bien. Que nos da bastante daño con el... con el Deca. Libro de experiencia. Libro de experiencia se lo va a llevar el Lich, que suba a nivel 6. Ahí está. Vale, viene. Esto se lo matamos prácticamente instant, ¿vale? Como estáis viendo. Ya nos vamos a ir atrás. Nos vamos a ir atrás porque no me fío ni un pelo. Vamos a matar los héroes one-shoteándolos, como estáis viendo. Vale, ahora nos vamos atrás. Esto que están haciendo está bien, ¿vale? El tema de bloquearme está bien. Lo que pasa es que yo tengo una poción. Ah, no tengo una poción. Bueno, tengo pociones infinitas, mejor dicho. Lo hacemos así y nos curamos, ¿vale? Vale, esto se ya el finiquitado. Nos comemos ahí el tema de la abominación. Dispeleamos los esqueletillos. Ok. Y supongo que ahora sí, vale, va a ser un GG en toda regla. Vale, vamos a recuperarnos un poco. Vamos a echarle un vistazo al humano. Hostia, se me ha quedado aquí una... se me ha quedado aquí una arañita. Vamos a hacer esto. Voy a empezar a hacer Wyrms, porque el Undea ya no me preocupa demasiado tal y como está. Y el otro está sacando mucho mortero. Y prefiero ir a por el humano. Por si acaso, porque es que los morteros... a ver, los morteros hacen daño, ¿vale? Si sacáis mucho, hacen daño. Lo que pasa es que ya habéis visto
que tiene una nova del Lich ahí y están muertos. O sea, se han quedado a cuánto, al 5% de la vida con una nova nada más, una nova de escarcha. Y como suelen estar juntitos pegando, pues... Vamos a matar esto. A ver, la verdad es que... A ver. La verdad es que... el primero que se ha salido... Vale, todavía no habían perdido. No sé por qué se ha pirado. Si os vais a pirar así, pues mejor no entréis. ¿Sabes? A las partidas, mejor. Más que nada porque en ese momento que había... O sea, había matado el que había matado. Su héroe que se lo he pillado al principio, ¿no? Y luego una teamfight y tal. Pero eso se puede defender todavía. O sea, eso se puede defender. Hay que entender que... Tienes que entender que son tres personas. Siendo tres personas, siempre puedes intentar hacer un comeback contra un pavo, ¿vale? Cambiando unidades y tal. Ahora, si te sales ya, pues yo qué sé, no... No mola, ¿sabes? Y no mola por eso, porque... Hay gente que quiere entrar a jugar, ¿sabes? Si te vas a salir al principio de partida, pues para eso no entres. Pienso yo, ¿eh? Pienso yo. Así como locura, ¿eh? O sea, lo he dejado bloqueado. Lo he dejado bloqueado a él y a la pobre araña. ¡Hostia, tiene TP! Pues eso, que hombre, que intentarlo, cojones. Que aunque la cosa vaya mal porque os haya pillado o hayáis sido los primeros a los que he visto y os he atacado o cualquier historia, siempre intentarlo. Intentarlo porque siempre vais a poder... Sobre todo si es un 3 contra 1, cojones. Siempre vais a poder ganar. Que sois muchos. Bueno, me van a atacar aquí esto. Pero no creo que tengan tiempo. No creo que tenga tiempo esto de matármelo, la verdad. Además, si hago esto aquí, yo creo que lo mato. O sea, con los cuatro, con los cinco goals que hay aquí, yo creo que los mato. No, porque está el héroe también. Vale, pues tiraremos de TP, ¿no? Me cargo esto y tiramos de TP. Que simplemente para que no me lo maten, ¿eh? En plan, yo qué sé. Tira esto aquí. Esto está muy muerto. Además, corremos mucho por el tema de la aura del Deca, como estáis viendo. Ahí está. Y ahora vamos ya por el último, gente. Vamos para allá. Esto que sigan aquí mirando. Esto que se venga. Vale. Vamos a echar un vistazo a ver si tiene por aquí una segunda base, por lo que sea, ¿vale? Que podría ser que tenga aquí una segunda base. A ver si la ha hecho. Vale, segunda base hecha aquí. Evidentemente no lo vamos a dejar. Convierte en milicia. Cuidado que viene. Cuidado que viene. Es que fijaros, así llega el Lich. Que mira, Nova. Deathcoil. Pum, pum. Que hacen destrozos, tío. ¡Oh, qué cabrón! ¡Que me quiere matar una araña! ¡No! ¡Hostia, ese stun, tío! ¡Dos horas de stun! Que tiene una araña, será tramposo. Tiene una puta araña ahí. Sí, señor. Obedezco. Llamada.
Vamos a mandar el Wyvern de hielo para allá. No sé si me lo matarán, No sé si me lo matarán. No puede, no me lo pueden matar, creo. Cuidado. Bueno, me voy a intentar matar esto, pero no van a poder, No creo que pueda. No pueden, con esto los machacamos. Con el Wyrms y demás lo machacamos. Vamos a tirar esto aquí. Vale. Con esto se defiende. Con esto se defiende bien. Vale. Ok. Pues esto está defendido. Estos siguen aquí intentándolo. Matar aquello. A ver si llego con el Wyrm. Con el Wyrm de hielo antes de que. ¿Dónde van? Están intentando ir para allá. Esto se lo he visto. A ver, Sejis ha abandonado también. Me quedaría solamente el Undead que está por aquí. Esto también os lo digo, ¿vale? Esta es la primera, así que... Siempre lo digo, pero... Vale, se ha salido. Es lo que iba a decir. Que intentar no perder mucho el tiempo. Porque si ya se ha perdido la partida está perdida. Así que bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado la partida. Este 3 contra 1. Me hubiera gustado que Arazu no se hubiera salido. La verdad, por haber visto esa teamfight que estaba perdida. Y nada, acordaros de que tenéis el canal secundario abajo en la descripción. Para ver PlayerUnknown. Que será solamente de PlayerUnknown en principio. Intentar darle el botón de me gusta, la mayor difusión posible a este vídeo. Y como digo siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.